Monsieur, par ici, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai rien, je n'ai rien. Ne vous en faites pas, docteur, ne vous en faites pas. Saque eso, saque eso, rápido, muevas y vamos. Vamos a prisa. Nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarme. El recuerdo que tendrás de mí será otro dos. Serás siempre golpeándote como un malvado. Y si supiera bien que quedó. Te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Pero yo soy como que... No, quieto. Y aquí el único que puede descorchar la botella soy yo. Y si no, preguntarle aquí. Sí, decime que es francés, gente. No resultará importado después que al fin, ¿eh? Andate, que yo me encargo de esto. Yo todavía puedo hacer esto y algunas otras cositas más. ¡Ah, mi querido, ¿ves esta cara? Tiene demasiado revoque para perderse una noche en una sola copa. Y vos más que eso. Mira, mejor buscate una piba bien piba. A esas todavía no les importa. Chao. Peluquería, la manicura, el perfume, los cigarrillos, el morfi y la pensión. ¿Te parece poco? Y bueno, no me sobra, pero me alcanza para todo eso. No me quejo. Que yo solo digo de pedir un peso más por copa que fichamos. En lugar de dos, tres. Si lo pedimos todas, vos también.
A mí déjame tranquila. Tomo lo que me dan. Y si no me alcanza, siempre hay algún gil que se pone. Pero nadie te va a pagar el hospital cuando termines con el hígado perforado. Hasta los choferes de taxis hacen su puchero con nosotras. Segunda tarifa para llevar al amanecer a los bacanes de vuelta a sus casas. Mira qué risa. Tranquila, chiquita. Pero arriba acabo de verlo a Ramón. ¿Ramón? ¿Cómo se enteró de que estabas acá? No sé. La cosa es que se enteró. Pero no te preocupes. Por más que pregunte, nadie va a decirle nada, aunque sea tu marido. En un cabaret nunca nadie sabe nada. Eso es lo bueno que tiene. En la calle tampoco nadie sabe nada. Pero quieren saber. Vos tranquila. No te movas de acá. Cuando se hayan ido los moros, te aviso. No sería honesto si fuera para cubrirse de joyas. Después de esta cosecito, en vez de decirle adiós a la soltería, le va a decir chau al casamiento. Un restaurante, pero un restaurante. Tal cual como me había imaginado que era un cabaret. ¿Vos no? Sí, hay una reserva hecha a este nombre, pero no se trata de una mesa, sino de un palco. ¿Un palco? ¿Usted es el señor Martínez? No, no. Somos sus invitados. Por aquí, por favor. Aquí se paga para trabajar, no para fumar. Pagos sobran. Vamos a atender a sus clientes. Don Fermín, me estaba dando una pizarra. ¡Fermín! Fermín, discúlpeme, le estaba dando una pizarra. ¿Por qué dejas que te hable así? Fuma tranquilo. Si a vos no te va a echar, ¿no? ¿Por qué no me va a echar? ¿Qué? ¿Acaso no es verdad que le das la mitad de lo que ganás? Yo no lo digo. Todos vivimos. Sí. ¿Te termina a vos? No, me termina a los importados. De verdad, es importado, tú. Haz una lástima. Dale otra pitada. Infeliz. Ay, ustedes son artistas, ¿verdad? Ay, aquella, la rubia, es Marisa Jiménez. ¿No me conseguiría un autógrafo? Whisky importado, ¿de dónde? De Avellaneda. ¡Qué vergüenza! ¿Y esto que tomaba esta qué es? Yo. A ver. Whisky. Importado también. Sí, y si te llego a decir que no, adentro.
En averiguación de antecedentes. Y después dicen que nosotros se arruinamos a las mil. No dormimos. ¿Quién arruina qué? No dormimos. Discúlpeme, señorita, pero mujeres solas aquí no se permiten. No, por favor, se lo suplico, ayúdeme. Me persiguen, por favor, escóndame, que no me vean. Por lo que más quiera. ¿Quiénes son? ¿Por qué la persiguen? ¿Qué hizo? No, no me diga nada. Las normas de la casa no lo permiten. No, por favor. ¿Qué quiere que haga? No. Además, vestir así, usted no tiene nada que ver con este lugar. ¿Cómo entró? No sé. Entraban unos artistas. Ajá. Bajaban de un coche, creo. Yo me vi entre ellos, no me di cuenta. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, ¿a mí qué me dice? Ni sé nada, ¿me entendió? Sí. Bueno, vamos. No se mueva hasta que yo le avise, ¿está claro? No sé, en último caso que se arregle el portero. A él se le pasó. No tengo nada que ver. Así que me vieron entrar. ¿Y quién? ¿Qué importa quién? La gente siempre mete la nariz donde no le importa. Elba me consiguió esto. Bueno, yo otra cosa no pude conseguir y... Yo tampoco conseguí nada hoy. Eso que pateé. ¿Estuviste en casa? Siempre la misma cantinela. En todos lados. Había dejado una nota sobre la mesita. Que iba al hospital, te decía. Vuelvo mañana. Mañana. ¿Y para hoy qué? ¿Qué? Elba me prestó unos pesos. Te hice un caldo con unos fideos. Uno siente tanta vergüenza, tanto cansancio. Seco. Sin un peso en el bolsillo.
y sin siquiera saber dónde mendigar trabajo. Pero ahora todo no es tan negro, Ramón. Cerraría los ojos y dejaría que la vida pasara para siempre. No, eso no. Eso no, eso no. Eso no, ni lo digas siquiera, no. Me duele todo, Teresa. Por dentro y por fuera. Yo te necesito, Ramón. Yo te necesito. Y ahora no tenemos por qué preocuparnos. 8 pesos diarios me pagan. Son 240 al mes, ¿te das cuenta, Ramón? 240 al mes. Y no es un trabajo tan horrible. No. Uno hace que un trabajo sea bueno o malo, ¿entendés? Ni siquiera alcohol tomamos. Agua con gusto a té y nada más. Un cigarrillo sí, pero otra cosa no. Y hasta te vas a poder comprar un traje nuevo, vas a ver. Y seguro que después conseguís trabajo. La gente se fija en esas cosas. Y también una camisa te vas a comprar. Y una corbata. Y zapatos. Todo te vas a comprar, vas a ver. Vas a ver que sí. Hasta la cara te va a cambiar. Me voy a tirar un rato. Sí, lo mejor. Y no te olvides de tomar el caldo. Anda, anda. Descansá. Y no te preocupes. Mañana todo va a cambiar. No sé, te siento como mareado. Venga, no, que la cabeza me da vuelta la cabeza. Yo necesito un socaire, sí. Necesito un busto maternal donde poder reclinarme. Hay una mullida almohada donde poder reposar. Pobrecito. Cierro los ojos y me veo en Montmartre, París, Les Champs-Élysées. La civilización, París. Ah, no tengo fiebre, yo creo que tengo fiebre. Habrá una mano pródiga que me diga si tengo y... Nada. No, tengo. Siento la fiebre y unas palpitaciones en el corazón, a ver. ¿Y? No, yo no siento nada, chico. No, pero te digo que sos insensible. Además, nada. El corazón no está aquí, está aquí el corazón. Ay, una francesa jamás se hubiera equivocado esto, ¿eh? Nunca. Ay, nunca. ¿Pero qué pasa? ¿Aprovecharon mi desmayo para chuparse todo el champagne? Sí. No importa, no se preocupe. ¡Basta! ¡Métame! A ver, no merezco un besito por todo esto, ¿no? Sí. Merezco, a ver. Uno, dos, tres. Hermoso. Es
El señor Martínez, ¿no llegó todavía? No lo conozco, pero seguramente no. Bueno, entonces quizás sea mejor que esperemos afuera. Se ve todo, Carlos, es maravilloso. Claro. Por favor, señorita. Oh, señora, gracias. Nos casamos hace un año. ¿Señor? Sí. Ay, Carlos, es fascinante. Es como estar por encima del mundo. ¿Y esas cortinas? Se corren, por si se desea mayor intimidad. ¿Qué se van a servir? Preferiríamos esperar al señor Martínez. Mayor intimidad. Lo siento, pero si el palco se ocupa... ¿Qué se puede tomar? Clara, lo que usted quiera. Champán francés, whisky importado, coñac, licores, copetines. Bueno, ¿qué es lo más barato? Carlos, un copetín. Mi padre siempre los tomaba. ¿Para el señor? No. Otro copetín. Dígame, vienen con todas esas cositas, ¿no? Entonces, muchas. Claro. Traiga muchas. Con permiso. Sí. Ay, qué suerte que nos invitó aquí. Quiero bailar. Pero Carlos, estás loca. ¿Cómo pediste? ¿Por qué no? Tengo hambre. Y vos también. Además, ¿qué va a pensar el señor Martínez de nosotros si no pedimos nada? Ya que te va a ofrecer un puesto tan importante, no tiene por qué saber que estás sin trabajo, ¿no? Y además, él va a pagar todo. Te quiero. ¿Dónde se metió? Señorita. Señorita. ¿Dónde se metió?
Discúlpeme. No quise molestarla. No sabía que la puerta estaba abierta. Por favor. Una sola pregunta quiero hacerle. Usted seguramente la conoce. Ella trabaja aquí. Yo sé que trabaja aquí. Escúcheme. Jorgelina se llama. Y el Eduardo, Eduardo Sores. Es doctor, abogado. Por favor. Por favor, dígame. Por favor. Cállese la boca. Y nadie le llevó nada todavía. ¿Qué estamos haciendo, beneficencia, ahora? Vamos, voy a agarrar la mano. Queso, papitas, maníes, mejillones, empanaditas. El señor Martínez no llegó todavía. Estaría aquí. Sí, claro. Atún, galletitas, jamón, masitas. Con permiso. Sí. Ay, no sé por dónde empezar. Clara, ¿y si no viene? Si tuvo algún inconveniente, o se arrepintió. Hay tanta gente como yo sin trabajo. Clara, pudo haber elegido a otro para el puesto. Clara. ¿No está rico? Riquísimo. Riquísimo. Gracias. Gracias a usted. Jorgito, ponete derecho, por favor. No, pero no es tan duro, no es normal, normal. Jorgito, arreglate la corbata. Sí, papá. No, pero no, hijo, no, no. Gracias, eso. Bueno. Esta noche vamos a divertirnos como dos hombres, ¿eh? No es eso, Jorge. Hay que venir antes, querido, ¿eh? Salud. Buena mesa, por favor, ¿eh? El muchacho estrena su trabajo. Magnífico, magnífico. Felicitación. Si me prestas. Vamos. Pero, che, ¿cómo no vas a ir a bailar si te lo estás pidiendo? Dame tranquilo, Enrique. ¿Pero qué pasa? ¿Es tímido el muchacho? Tímido. Escuchame, vinimos a divertirnos entre nosotros, ¿no? Ay, así que con ellos solitos te divertís. No, es que el señor se casa mañana. ¡Tiene miedo! ¿Qué? Ah, bueno, ya se viene, ¿eh? Porque muchos que bailaron conmigo después no se casaron. Despedida de soltero. Ah, sí. Sentate, Jorgito. Que me encontrara alguna señorita. Muy, muy, monsieur. ¿Qué prendemos? Para mí un whisky importado, ¿eh? Para el Chartres. Oui, monsieur.
muchacho. ¿Qué hace? ¿Está loca? Vestido lo encontré tirado. Está manchado, seguramente por eso nadie lo usa. Por favor, yo no quiero meterme en ningún lío, ya hice bastante. Hágame el favor, sáquese eso, póngase lo que trajo. Vamos, vamos, la voy a hacer salir por la puerta de atrás. ¡No! Claro, usted no comprende. Seguramente están vigilando, esperando que yo salga. Por eso me vestí así y me pinté. Así nadie podrá reconocerme, ¿se da cuenta? Yo no estaría tan seguro. ¿Y por qué no? No, no, usted es, no sé, diferente, es otra cosa. ¿Y usted qué sabe? ¿Acaso hay algo que sea realmente lo mismo? ¿Qué sabemos lo que realmente es? ¿O lo que somos? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. ¿O no se dio cuenta? Nos enseñan a ver las cosas de un modo. O nos dicen cómo debemos ser. O nos obligan a hacerlo sin darnos cuenta. O quizá... a lo mejor tampoco lo saben. Pero es igual. Ay, Dios, todo es una gran confusión. No, no se engañe. No hay nada más terrible que el engaño. No hay una sola verdad, ni una sola justicia, ni un solo rostro en una mujer, ni en nadie. Ay, Dios. Me da asco esto. Me da asco todo.
¿Pero qué puedo hacer? Vestida así, solo verán en mí lo que quieren ver. No se van a fijar, ni ellos. Por favor. Vestida así podré salir por el salón como una más. Por favor, se lo suplico, ayúdeme. Hay cosas que no puedo decirle. No, ni yo quiero saber. No quiero saber nada de eso. Escúcheme bien, usted haga lo que quiera. Pero yo no la conozco. Ni la vi nunca, ni sé nada de usted, ni nada, ni me importa. ¿Me entendió bien? Sí. ¿Me entendió? Bueno, venga. Ya hice bastante por ustedes, más de lo que yo mismo me imaginaba. No quiero líos, que cada uno se arregle como pueda. Esta escalera da al salón. Suba y váyase, rápido, ¿eh? Vamos, váyase. Me llamo Catalina. ¿Y usted? Severo. Adiós, Severo. Ay, pobrecito tratado. Hoy se puso hermoso, lindo, con su almohada favorita. Ay, más champán, para que le extrañe su pareja. Se terminó. ¿Qué le pasa? De afán.
Estoy dispuesto a bailar con usted. Si es que me concede ese honor. Funciona. Debe ser tarde ya. Me siento volar. Sí, sí, es el copetín. Pero vuelo igual. Y es tan lindo. Pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no llega? Él me invitó. Me invitó. Me dio por seguro el puesto. Me dijo, vayamos a festejar y de paso le explico todo. Clara, es un hombre serio, ¿eh? A mí todo el mundo me lo dijo. Desde aquí la calle queda tan lejos. Clara, pero por Dios, deja de dar vueltas, deja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar esto? No tenemos nada, ¿no te das cuenta? Claro que me doy cuenta. Pero no quiero. Quiero bailar. Vayamos al salón, vení. No, Clara. Quiero bailar, no, por Dios, Clara, no. ¿Y si llega a venir y no estamos? ¿Qué puedes pensar? ¿Que no fuimos? ¿O que no quiero el puesto? ¿O lo peor, que le hicimos un desaire? Bueno, muy bien. Entonces bailemos aquí. Señor, no está bien que yo lo diga. Pero me muero de ganas de bailar con usted. Estás muy hermosa. ¿En serio? Más hermosa que nunca. ¿Cuánto tiempo hacía que no me lo decías? Que no me mirabas así. Ni que yo tampoco lo hacía. Y que no bailábamos. La miseria mata la alegría. No quiero verte más, mudo por los rincones. Ni hosco, ni triste. Adivinando que no tenés ganas de mirarme. Sabiendo que no tengo ganas de verte. Es muy incómodo cuando se tiene una sola pieza. Abrázame fuerte. Más, más. Dios mío, Dios. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos abrazábamos así? Déjelo acá.
Ay, ay. A ver, usted llame a la asistencia pública. Pero que esperen, pero que esperen afuera, ¿eh? Ay. Y cuando venga, lo llama al portero y lo sacan como un mamado por la puerta del costado, ¿eh? Ay. Ay. Vamos, vamos, no pasa nada, no pasa nada, vamos. Ay. Es que la gente viene a divertirse, así que ponga otra cara y atienda lo suyo. Ay. Sí, señor. La adición. ¿Qué pasa ahora? La adición. La billetera. Yo no sé qué se le cayó. Tome, llevé toda la caja. ¿Me va a dejar sola con ese? No. Lo voy a dejar a él solo con usted. Bueno, che, no es para que te la tomes así. Bueno, entonces acábenla. Pero fue una broma, viejo. No hay que ser amargo. Vamos, José, afloja. ¿Qué le pones? ¿Qué? Purgante. Vinimos a divertirnos, viejo. Estamos haciendo la fiesta de la despedida de soltero. ¿Qué quiere, que nos pongamos a llorar todos? Sí, tiene razón, Tomasito, pero en realidad, muchachos, un poco la mano se nos fue. Ya pasó, Josecito, ya pasó. Está bien, está bien. Muchachos, terminémosla. Si no hay más remedio... Estamos pasando. Armisticio, Armisticio, Josecito. Reconciliación. Eso. Un brindis. Un brindis por Josecito. Toma. Arriba, José. Ah. Che, vamos. No hay que ser tan rencoroso tampoco. Está bien, está bien. Así me gusta. Levanto mi copa y brindo. Che, pará. Discurso, che. No. Terminala, che. Brindo por este osado, valiente varón que desafiando al bolsillo asume la responsabilidad de formar una nueva familia. He dicho. Salud. ¿Qué pasa? Nada, viejo. ¡Salud! No es muy cómodo ese brazo ahí. ¿Cuál brazo? Nunca te había visto antes. ¿Por qué vino muy seguido aquí? Algunas veces. Entonces usted debe conocer mucha gente, ¿no? Alguna. ¿Es abogado también? ¿Quién más es abogado? Prefiero no seguir bailando. Entonces, fui a ver a una divina. Me hizo escribir mi nombre sobre un papelito. Le pasó los dedos por encima y me dijo... Me dijo que yo siempre había tenido muchos problemas, muchos líos, desde que era chiquititita, ¿eh? Y de más grande también. Y otras cosas. Y es cierto. Pero que este año, a partir de septiembre, la suerte me iba a cambiar. Que iba a conocer a alguien en mi trabajo. Y yo no le había dicho nada que trabajaba aquí, ¿eh? Pero ella adivinó. Y me dijo que me veía en una casa muy grande. Con mucha, pero mucha plata.
Pero esta mesa no es suya. Mi mesa la comparto con muchos amigos. Y a usted, prefiero no compartirla. Está muy orgulloso tu padre. Vení, míralo. Y espera estarlo todavía mucho más. Oíme, pibe. ¿Vos sabés por qué me pidió tu padre que te trajera acá? No. Conozco una que se llama Cholita. Otra Susi. Pero que se llama Beba, no. Le dicen Beba, en realidad se llama Jorgelina. Tampoco. ¿Cuál es? No sé dónde está ahora. Desde aquí no se la ve. ¿Y por qué tiene tanto interés en saber si la conozco o no? Curiosidad. Como usted dice que viene seguido aquí. ¿Es amiga suya? Un poco. ¿Un poco? ¿Fuma? No fumo. ¿Qué va a tomar entonces? ¿Quiere champán? No tomo alcohol. ¿No toma alcohol? Nunca se dijo una cosa así aquí. Es una frase que debería grabarse en una de estas paredes. Por lo original. Es usted extraña. Apuesto que tiene nombre de una diosa pagana. Electra. Diana. Se llama Diana. No. Presentémonos entonces. Yo soy Marcos. ¿Y usted? Jorgelina. Me dicen Beba. Perdón. Félix, discúlpeme. ¿Qué hace? Discúlpeme, señor. Le cambio el mantel enseguida. Perdón. ¿Se manchó? Déjeme tranquilo. Espere, ¿a dónde va? ¿Jorgelina? ¿Cómo Jorgelina? Hola.
haces ahí parado? Sentate. Total, no vamos a salir de aquí hasta dentro de un buen rato. No, no. Estoy bien así. ¡Hablas! ¿Quién le quita a tu viejo, no? ¿Qué vende? ¿Comercio de qué tiene? No, es abogado. ¡Es lo mismo! ¿Y vos? Tuyo. ¡Ah! ¡Ay, qué modosito! Arquitectura. Casita, casita, vas a ser casita. ¿Sabés lo bien que me vendría una a mí? Vení, 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 vení. Sentate, sentate, sentate. Vamos, vamos, vamos. Oíme, pibe. Vamos a hacer un trato. Tu viejo es uno de esos tipos que cree que el muchachito se hace hombre cuando milagrosamente pasa a los brazos de una mujer. Y no es así, ¿sabes? O lo es a medias. Porque para que el milagro sea milagro, vos tenés que elegir la tuya. Y además saber ganártela. Así que dentro de un ratito bajamos y le decimos que todo fue bien. ¿Entendés? Yo me gano mis pesos, vos te ahorrás un mal rato que después vas a querer olvidar para siempre. Papá se queda contento de que el nene se haya convertido en hombre, que es lo que quiere. Y nadie pierde. Seguro que hasta después te regala una Baturé. Usted me gusta. ¿En serio? Yo solo para dejarte un poco de rusp. Pero no tanto. ¿Dónde me eche? Seguida vengo yo. ¿Otra vez? ¿A dónde va? Sí, ya vuelvo. No sé, al baño. Debe ser nervioso. Ya vengo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Este no vuelve más! ¡Mira! ¡Se fijaron la cara! ¡Uy, Dios! ¡No doy más! ¡Todo pálido! ¡Mañana va a ser peor! ¡Porque el efecto dura! ¿Va a venir? Recién habló por teléfono, pidiendo que lo disculparan y que les avisáramos. Hubo un problema familiar, eso dijo. Está bien, gracias.
Perdón, ¿les traigo la adición? No, no, vamos a quedarnos. Salimos tan poco que una noche es una noche. Con permiso. Mozo, mozo, por favor. Dos copetines más. ¿Dos copetines? Dos copetines más. Y otra vez, con muchas, pero muchas cositas para comer. Con su permiso. Dos copetines más. Seguramente te va a dar el puesto, si no, no te hubiera avisado. ¿Pero cómo pediste dos copetines más si no podemos pagar esto? Por eso, da lo mismo. Y por una noche yo quiero seguir siendo feliz. ¿Qué nos pueden sacar si no tenemos nada? Y a nosotros nos va a quedar el recuerdo de una hermosísima noche. Y con un buen recuerdo es más fácil vivir. Es como si nos hubiera quedado una miguita de pan en el fondo del bolsillo. ¿Con qué dinero se puede pagar una ilusión? Y nosotros nos diremos, ¿te acordás de esa noche que fuimos a un cabaret? Siento que nos estamos suicidando. ¿Qué importa? Si estamos juntos. Y ahora, como broche final de esta magnífica noche, quiero estrenarles un tango. Es un tango nuevo que hace muy poco tiempo se conoce, pero estoy segura que será del agrado de todos ustedes. Se llama Gira, Gira. Adelante, maestro. Cuando la suerte que quejere, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Vení, arreglate un poco. Van a creer que venís de la guerra del 14, hijo. Muchacho. Verá que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Contésteme, yo sé que está aquí, salga de una vez. No, no entiendo, ¿para qué entró? ¿Por qué no se fue si quería irse, como me dijo? ¿Qué está buscando? Por favor, yo no quiero lío, ya se lo di. Salga de una vez. ¿A qué estás jugando? De todas maneras no le va a servir, porque en algún momento va a tener que salir. Esos tipos que están arriba a mí no me gustan nada, ¿eh? Los vuelos, sé lo que son. Entonces, escúcheme muy bien. Yo no sé lo que usted tiene que ver con ello ni me importa, pero a mí no me va a meter en nada. Si no sale, voy y les digo que usted está metida aquí adentro y se terminó. Que se arreglen ellos.
¿Me escuchó? Muy bien. Muy bien. Como quiera. Jorgito, de esta noche ni una palabra a tu madre, ¿eh? Vos sabés cómo es ella. Vamos a decirle que estuvimos jugando al billar. Muchacho. Tomá, anda a retirarlo sobre todos. Sí, papá. No, Jorgito, para la propina. ¿Sabes cuáles son? Son esos que están ahí. Y además no tienen nada para dejar. Llama a la comisaría. Que se lo lleven. Encima se ríen. Infelices. ¿Pero qué se tomó el bagallo este que trajiste? ¿La casa? Yo qué sé lo que se tomó. Che, che, José no aparece por ningún lado. No me digas. Viejo, para mí que se fue, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tenés vos? Y yo, Revisa, revisa. 20 mangos tengo. Entonces faltan 37 mangos, querido. ¿Qué? ¿No alcanza para levantar el muerto? No, no alcanza, no alcanza. Míralo al señor. Escúcheme, acá. Escúcheme. Si mañana a primera hora cualquiera de nosotros viene, yo le aseguro que esta... Le van a tener que dejar algo de valor. Y cuando vengan a pagar, se les devuelve. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. ¿Un reloj? ¿Un reloj? Sí, un reloj, claro. Bueno, el mío es demasiado bueno, está bañado en oro, así bueno, que... Bueno, y si yo llego a aparecer en mi casa sin el reloj, sabe mi mujer, ¿no? Ya, vos no tenés problema, no te importa, sos soltero. El mío no será bañado en oro, pero vale, viejo. Pero Tomasito, mañana en la oficina juntamos la plata y vos se la traes al señor, querido, ¿qué problema hay? Sí, pero... Che, para, vos no, no hagamos papelones, se están mirando. Querido... señor, enseguida le van a dar el reloj, ¿eh? Tome la cuenta, por favor. Es bueno. Fino, ¿eh? Es de marca. Me lo regaló mi padre. Está muy bien, bueno. Está bien. Pero si en 48 horas no vienen a buscarlo, la casa no se hace responsable. Pero no se preocupe. Pero, hombre, yo le aseguro que... falta mañana. Sí. Tomá. Pero nos divertimos, che, va. Ya sacá, Tomasito, una noche de farre farra. Che, así que José se fue. Pero si yo sabía que lo perdíamos hoy. No está la problema por la guita, melo, que mañana la juntamos en la oficina y listo, che. No salgas con esa ropa. Haceme caso, mejor que el patrón te vea. Mira, Eva, yo no voy a venir más. Perdóname, pero... Yo te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí. Que me recomendaras, que me prestaras plata. Pero no sirvo. Te juro, no sirvo. Yo no aguanto que me agarren la mano, que me aprieten al bailar. No aguanto estar sentada con un tipo que no conozco en la mesa...
Mientras Ramón... Mira, Ramón. Mira, yo me siento como si fuera una... Bueno, bueno, está bien, no llores más. A mí no me debes nada. Yo te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender? Hagas lo que hagas, yo te entiendo. Mira, si sabré por qué una llega aquí y por qué se va quedando. Piel de elefante. Pero a pesar de los años, a esta hora, una siente igual la misma rabia. ¿Qué vas a hacer? Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que a mí nada me importa. Mira. Tengo mujer, sí. Hijos. Necesito los 5 pesos. Está bien, Roque, no, yo se los doy igual. El que se queda a cuidar esta noche soy yo, pero la plata no, eso es para ustedes, mire. Se lo doy por adelantado, así usted se queda con la lista y no pierde nada y además va a su casa. ¿Y vos qué ganas? ¿Cómo que gano? Claro, ¿qué ganas? Dijeron que voy a ganar, que voy a ganar. Me ahorro la cama y las pulgas de la covacha esa, le parece poco. No se preocupe, vaya. Infelices como los de esta noche, pocos. Pero se portaron los muchachos. No, que revienten. 8 pesos por un lado. Y 10 de copas. ¿10? Es poco. Hay que hacer más. Elba. ¿Mm? 18 pesos. 18, ¿te das cuenta? Sí. Hasta mañana, querida. Vamos. Vamos. Que hay que cerrar y dormir, vamos. ¿Qué necesitan? La noche ya terminó. Buscamos a alguien con quien nos desencontramos. Ya se fue todo el mundo. No queda nadie adentro. Sí, me doy cuenta, sí. Gracias por la molestia. Cuidado, ¿eh? Sí, no se preocupe, señor. Aunque tiren la puerta abajo. Aunque la tiren, Severo. ¿Iba a decirles que yo estaba aquí? Yo sé por qué no lo hizo. ¿Cómo hubiera justificado que me conocía? ¿Qué excusa hubiera dado al decirles que yo estaba escondida? Y usted no quiere lío, ¿no es cierto, Severo? Así dice siempre, ¿no? Pero igual me tiró un vaso encima y me manchó el vestido. Pero no me importó, ¿eh?
Después de todo, no era mío. Además, ahora va a tener que ayudarme de todas maneras. Y usted lo sabe. Yo no sé nada ni quiero saber nada, ¿entendió? Quiero que me diga cómo tengo que hacer para encontrar al doctor Eduardo Sores. Nada más que eso quiero que haga. ¿A quién? Por favor. Pero yo no sé de qué está hablando, ni quién es ese Eduardo Sores. Por favor. Sí, lo sabe. Se lo ruego. Por favor. Le juro que nadie va a saber que fue usted. Nunca lo sabrán. Necesito hablar con él. Solo hablar. Después no me importa que me encuentren, que me lleven, que me aten. Yo no lo entiendo. ¿Cómo que la aten? ¿Quién le va a hacer eso? No le importa. Sí que me importa, sí que me importa, porque gracias a usted yo estoy metido en el medio. A mí esos tipos que están arriba no me gustan nada, y yo quiero saber qué es lo que me van a hacer a mí si se enteran que la dejé entrar, que ahora está aquí, que la escondí. Por favor. Escúcheme, usted me tomó por idiota una vez, pero no dos. Entonces va a empezar a decirme. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué la persiguen? ¿Qué es lo que hizo? Déjeme. ¿Qué es lo que hizo? A nadie persiguen porque sí. Cuando usted entró al cabaret, entró, pero no porque estaba huyendo, como me dijo, y no encontró otro lugar. ¿Sí? ¿No sabe por qué? Porque usted sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo. La perseguían, sí, pero usted quería venir aquí. Y no solo venir, sino quedarse. Por eso agarró y robó un vestido del camarín para vestirse de cabaretera. Por favor. Yo fui el idiota que le creyó. ¿Y sabe por qué? Porque yo creí que usted era distinta, que usted era otra cosa. No me hable así. Pero ahora me va a decir usted todo lo que sabe, ¿eh? No. ¡Empiece a hablar! ¡No! ¡No! A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la vida, verás que se cuela el sol. No hay mejor motivo si encuentras en todo que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo es que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa.